de los campeones también del norte y otro campeón del Bajío. Cierto. Si hablamos acerca de cómo les va a cada uno en regiones, pues sabemos que Joker y Meme son hermanos. Sí. Aquí está la gran diferencia. Meme triunfa mucho más en México que Joker y Joker triunfa mucho más en Estados Unidos que Meme. Así es. De hecho está rankeado más alto en Estados Unidos. Y Meme al revés. En México es donde ha demostrado su reinado realmente. Se dan las paces, ¿no? Digo, al final de cuentas son hermanos, se pueden intercambiar, se pasan las tareas. Claramente. Se comparten el domingo. Tienen telepatía. Se comparten los juguetes, no sé. ¿Saben cómo funciona la mente del otro? Oh, Meme acomodándose la cámara así de Lesio, Meme. Meme alzando la cámara. Meme mostrando su galanura al stream. A Bedgar no le importa, mira nada más. Stream, manden sus craigasms. Bedgar completamente enfocado en el juego, me encanta así. Sí, sí. Ni siquiera se molesta en nada más. Seguramente ni le pone atención al público, ni siquiera usando audífonos ni nada. O sea, no. Y tenemos un crowd bastante, bastante saludable aquí en Querétaro. Shoutouts a toda la comunidad de Querétaro, sí. Por supuesto. Como siempre, llevando, organizando y siendo espectadores magníficos. La verdad estos es que torneos. Sí. Aquí es probablemente la comunidad más wholesome que existe en el país. O sea, nosotros somos... recibimos bien a quien venga. Han venido de muchas otras regiones y siento que estamos poniendo un buen espectáculo. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el chat y también a los que están compitiendo. Bedgar está mandando mensajes de... No, ¿sabes qué, Meme? No voy a dejar que te acerques. Porque Meme, entre sus planes es usualmente llegar con upper o con... Perdón, con downer o con backer. Y de ahí empezar algún combo, y claramente Bedgar con el Neutral B no va a permitir que eso suceda. Sí, claro, si te pega un downer de Yoshi básicamente es 1000% más un combo después porque tienes la extensión. Si te pega es como un 40% garantizado si es que te agarra lo suficientemente arriba. Así que eso puede significar toda la diferencia. Y digo, se han mantenido muy, muy equiparados, muy bien equiparados los dos. Iba ahí el crosslash de Yoshi, o sea, su backer. Es verdad. Pero bastante fuerte. No, y aparte es Dragdown, entonces sí. Puede emplear algunos combos, a hacerte un jab lock, algo por el estilo. Incluso hace ese dodge a algún smash. Sí, al smash también. Puedes cancelar a forward smash directo también. Sí, puedes pegar un forward smash y eso es un true combo. Y también... Meme, cuando ya lo tiene así a combos rojitos, busca mucho down tilts y cualquier movimiento que pueda hacer un jab block o algo por el estilo. Ah, oh, Bedgar se queda sin tinta. Esto podría ser un poco arriesgado, pero no, ya regresa. Ok, creo que Bedgar tiene que... Se está pensando muy bien sus aproximaciones y eso como que le está cortando el ritmo a Meme. Sí, creo que está siendo paciente Meme, sin embargo, encontrando la primera entrada. ¿Sí? Y es algo muy curioso porque este matchup creo que es una pelea de alguien que es bastante dominante en el piso, como lo es Inkling, y alguien que se va a enfocar en el aire, como lo es Yoshi. Entonces, van a tener que jugar a sus fortalezas y... ¡Oh, no puede ser! ¡No lo canceló! ¡No canceló! Errores de ejecución de Bedgar. ¿En qué universo estamos habitando en esta ocasión? Ultimate Master Inkling, unbelievable level of almost perfection. Pero aquí sí alcanza a quitarle el stock con un Obsmash entre todas las cosas. Pero vienen los combos de Uptilt, el True vuelve a atraparlo. Se espera que Bedgar asuma su posición para atraparlo. ¿Y qué crees? 80% se comió Bedgar de esa interacción. Bueno, casi 80%. Fue bastante rápida la forma en la cual castigó Meme. No le dio ninguna oportunidad de aterrizar y todavía no existe nada. Me parece que incluso puede haberle puesto un poquito más de carga a eso. Pero no estoy seguro de si hubiera llevado la toco, ¿no? Lo quería grabar. Sí. O sea, Bedgar se está arriesgando con ese regrab porque el forward air de Yoshi es muy difícil, pero sí puede hacer two frame con su hitbox de Spike. Y también con el Nair es probablemente de los mejores movimientos para hacer Edgeguard en el juego, pero Meme prefiere no arriesgarse aquí. Bedgar otra vez con la presión en los escudos, pero lo deja ir, creo que muy pronto todavía. Bedgar no se está arriesgando tanto con eso. Creo que no se quiere comprometer o no quiere empezar a jugar el mix-up directamente en la orilla todavía. Probablemente se lo está guardando para cuando lo necesite crosslash otra con vez. Con backer, sí. con o la el double edge dance, como quieran decirle, así. Básicamente ese aire es un especial, es un super en el aire. Ah, Colt, ¿cómo se llama el Dancing Blade de Roy? Never mind. Saludos a la gente aquí en el cuarto de producción. Uy, tiene a Bedgar allá afuera y venía el regrab otra vez. Pero no, en el centro del stage es donde Bedgar mejor se siente. Y otra vez con el Neutral B. Creo que Bedgar sabe que no tiene mucho que perder cuando emplea ese movimiento. Pero el huevito te ayuda bastante. Yoshi haciendo de las suyas, buscando bastantes tilts en el neutral Meme. Y le ha servido... Hasta la fecha, porque no ha tenido que esforzarse demasiado en encontrar las stocks en contra de Bedgar, cuando sí ha sido así viceversa. La presión, si no hubiera estado la plataforma, eso también... ¡Le rompe el escudo! ¡Hasta la vista! Ese es el setup favorito de Meme. Ya sabe, él sabe cómo mentalizarse. Él sabe cómo ponerte el miedo. Para que pongas tu escudo ya que está gastado. Y Meme llega con el down B
No el de los dos hits, porque el de los dos hits lo puedes parrear. Aquí Memes se coloca justo arribita de ti. Y como tú sabes que te va a pegar, pues prefieres decir, oh, oh, ¿es mi stock o mi escudo? Y dejas el escudo y te lo rompe. Y fue el stock y el escudo. He visto bastantes veces usar a Meme esa clase de setup. Y aún así sigue siendo impresionante. Joker. Y es Joker. Bedgar, que tiene... Bueno, alcanzó el récord máximo de hits en... Bueno, ¿qué fueron? ¿Más de mil? Más de mil hits en continuos en los drawdowns del... No, del upper de Joker. Como 5 minutos seguidos haciendo el mismo movimiento. Sí, de hecho hizo pop-off. Yo creo que no lo he visto muchas veces hacer pop-off en un match. Y en eso no, sí lo vi emocionarse. Así que sí, eso es suficiente. Es todo un logro, pero no sé si vaya a ser suficiente. ¡Oh, Dios! ¡El miedo! ¡Oh! ¡El miedo! ¡Es lo que te decía! ¡El miedo fue suficiente! El regrab ahí. No puedes hacer regrab contra Yoshi porque Meme sabe dónde colocar esa hitbox. ¿Y sabes qué? Yo dudo mucho que Joker sea la mejor opción. Si fuera Bedgar, regresaba a Inkling o incluso me iba con Snake. Porque Joker es un matchup mucho más común que Inkling. Meme puede tener mucha más experiencia con él, pero mira, aquí hay muchos combos. Ok, cuidado. Ya le está metiendo cerrando a la boca. Ya le está metiendo a la limpieza de sus combos. ¡La limpieza es el combo! ¡Es el combo! ¡No! Pero le falla la parte más sencilla, entre comillas, de la ejecución. Fue lo último que le falló. Y otra vez, la presión continúa. Otra vez el del downer. Todo lo que hizo Bedgar con como 100,000 uppers en una plataforma, se lo hizo Yoshi con un solo downer. Aún así el damage output está chido, pero sí, creo que habla mucho acerca del ritmo que tiene que seguir cada uno. Pero si atrapas a Yoshi drifteando, es muy complicado que te rete porque el Nocholer va a tradear y con el forwarder de Arsene ya está muy complicado que sobreviva. Meme pierde su primer stock, pero pone a Bedgar contra las cuerdas nuevamente. Creo que... ¡Oh, Dios! ¡El mismo! ¡Oh, ¡El Dios! Mismo! ¡El mismo, ¿qué amigos está pasando? Míos. ¡Jesus Christ! Meme 2, escudos de Bedgar 0. Es verdad, los escudos de Bedgar están sufriendo. Dicen, ay, compadre, por favor, no nos hagas sufrir de esta forma. Este dinosaurio está muy pesado, no podemos con él. No le está funcionando la estrategia. Probablemente si no hubiera perdido su primera vida de forma tan rápida o si hubiera logrado ejecutar correctamente el combo y acabar con el up smash, estaríamos viendo una historia distinta, pero fallando, Tex, no puedes permitirte fallar esa clase de opciones defensivas sencillas, digámoslo así. El problema aquí también es que no está encontrando kills Bedgar. Ya van dos o tres veces que sale Arsene y solamente una vez ha logrado ejecutar un combo correcto y atrapar a Meme drifteando para poder quitar el stock. Se está tardando mucho y ya va a perder Arsene y esto es todo para el segundo juego. Joker no es la respuesta. Bedgar necesita pensar mejor su counter pick. Joker no era la respuesta. No lo fue. Digo, no por nada... No, iba a ser un por muy malo, pero olvídenlo. Olvídenlo del otro lado del chat, por favor. Pero mientras tanto, Meme que continúa. Continúa con esa presión, continúa con sus setups, jugando tan calmado como siempre, con ese mismo semblante tranquilo que nos ha demostrado, incluso un poco más feliz. ¿Será un siguiente cambio de personaje? No sé qué esperar de Bedgar a estas alturas. Está contra las cuerdas y eso es algo muy raro que ocurra, especialmente en contra de un jugador tan experimentado como lo es Bedgar aquí en México. Sí, Bedgar no es el tipo de jugador que se suele encontrar en estas posiciones. Es usualmente él quien está en Grand Finals ganando o está esperando a su oponente o algo por el estilo. Y creo que entiende que Joker no es realmente la mejor respuesta a este matchup. Está poniendo su seleccionador sobre Inkling nuevamente. ¿Va a soltar la fichita? Sí, señores. Vamos a tener el matchup inicial nuevamente. Y creo que Meme ya está en su mente. Ya sabe Bedgar que el escudo tal vez no sea la mejor opción. Buscar trades es mejor. Buscar los trades y algo que no sé qué tan difícil sea de hacer con Inkling en comparación a Yoshi, ya que Yoshi tiene esa frame data tan rápida que puedes básicamente, una vez que ya estableces la ventaja, dedicarte a tradear daño. Y ni siquiera tradear en esta ocasión, solamente es acumularlo con combos. Yoshi, que elevando a sus oponentes, es tan bueno poniendo la presión en la vertical. Y otra vez, leyendo, incluso aprovechando al máximo el drift tan bueno que tiene Yoshi. Y en los combos aéreos, es la primera vez que veo a Bedgar hacer una conversión realmente larga y justamente es lo que necesita. Como dices, el drift, creo que Yoshi es el que tiene la mejor velocidad aérea en el juego. Corrígenme si estoy mal, es él o Jigglypuff, pero son el top 2. Y pues... Creo que es aceleración. Creo que es la sí, aceleración en el aire, tienes razón. Porque entre más tiempo pases ahí mejor y también pues el... El double jump, Meme le gusta mucho estar en el aire, como tú lo dijiste, es la guerra entre el aire y el suelo. Pero a Bedgar le está costando, necesita salir más, ¿sabes? O sea, está muy cómodo en el suelo, pero necesita arriesgarse, tiene que saltar, tiene que gimpearlo.
No puede, incluso ocupando el Erdos a modo de un último salto, un último recurso para recuperarse y cayendo. Incluso a pesar de que está proponiendo con los cross-ups, no le ha funcionado porque Meme siempre está listo con algún antiaéreo. De hecho, la mayoría de las veces que le ha quitado las stocks ha sido justamente por eso. Y aquí fue un antiaéreo el que Belgar utilizó para quitarle la suya. Entonces, unas por otras. Y creo que una de las razones por las cuales Bedgar se ha caracterizado es porque empieza a descargar, empieza a leer, y justamente esa clase de interacciones son las que me gusta ver de su parte porque demuestran un cierto grado de confianza y de adaptación en su juego, cosa que no veríamos si ya estuviera derrotado mentalmente. Y aparte de que, pues, no sé, como que ha servido de experimentación. Yo siento que el counter Pika Joker no fue tanto para buscar la victoria así muy contundente sobre Meme. Tal vez era así de, ok, necesito descargar información, pero no quiero que él descargue la mía de Inkling. Así que con ello pudo leerse un poquito mejor su libro de trucos. Y mira, le está sirviendo de maravilla. Ya se pone en ventaja porcentual otra vez y trata de conseguir el read, pero no le funciona. Está jugando a un ritmo distinto, bastante más paciente, mucho menos comprometido en esas situaciones peligrosas en las cuales normalmente veíamos a Bedgar y saliéndose de inmediato. Tenía la protección del Super Armor además en el Double Jump, así que Meme no tenía mucho de qué temer cerca de ese porcentaje. No, y esa conversión hubiera sido muy interesante. Estaba buscando, me parece, el último golpe del backer Yoshi. Y volviendo al escenario, encuentra otra vez la orilla, lo está manteniendo a la raya Meme. Adiós. Con ese aéreo neutral, frame 3 fuera del escudo. Y con el zapatito de Yoshi lo manda a la Blaston. Y otra vez Bedgar en desventaja porcentual. Bueno, perdón, en desventaja de stocks en este set. Y haciéndole parry al roller. Esto también manda un mensaje, Yoshi. El valor. Sí, o sea, tiene mucho valor, pues sí. Pero también habla acerca de, compadre, ya tengo tu timing leído, así que tal vez no quieras emplear esa opción. Es una más que Bedgar ya no puede utilizar con tanta confianza. Y creo que eso habla acerca de la mayoría de su kit. Solamente los aéreos le están ayudando del todo. En el suelo no está consiguiendo mucho. Y la recuperación de Meme que ha mixeado también la vez pasada fue por abajo, en esta ocasión por arriba. Sin embargo, Bedgar otra vez con esa lectura en el movimiento aéreo de Yoshi. Y a pesar de que tiene que trabajarlo, creo que ya se ha mentalizado a que tiene que llevar a Yoshi a porcentajes ridículamente altos y después conseguir una sola lectura que le va a otorgar la stock. Pero mientras tanto, todavía convirtiendo, encontrando el daño, poniendo la presión, lento pero seguro. Y con eso nada más, 87% ya en Meme, que no encuentra nada, no le está respondiendo realmente. Creo que no le ha hecho daño en lo que lleva de su nueva stock. Es Bedgar quien lleva toda la inercia ahora mismo. No va a haber jab block. Meme está lanzando los tilts para ya poderle hacer algún combo a Bedgar, pero creo que el Bio Blinkling se va a llevar esto. Cuidado, se la puede robar Meme todavía. ¡Retando la hitbox! ¡Un spike! ¡Y ya se acabó Meme! ¡Gana 3-0 con un spike! Eso me encanta. Qué buen trade. Digo, el Burry no existió, pero quien sí resultó clavado fue Bedgar, la nariz de Yoshi, tan implacable como siente y como siempre. Y Meme jugó de una forma maravillosa, mantuvo la compostura, a pesar de que ya le estaba sufriendo en ese último juego y que